Bienvenida al mediodía con Mariotti y compañía. ¿Cómo estás? Hola, buenas tardes, muchas gracias por esto. Bien, 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 aquí viéndolos a ustedes y disfrutando de este mediodía. Laura Peña, ¿qué es? Ella es el universo. Ella es el universo, es un movimiento global de chicas empoderadas alrededor del mundo. Y es un proyecto personal que empecé hace unos años en el que empecé como cineasta, viajando alrededor del mundo con la intención de entrevistar a 111 chicas acerca de cuáles son sus sueños y cómo podemos nosotros, todos, la sociedad, sus familiares y todo el que está alrededor, apoyarlas para llegar donde quieren llegar. ¿Cómo se te ocurrió la idea? ¿Dónde tú estás ahora mismo? Bueno, ahora mismo estoy en República Dominicana por la pandemia y estoy aquí hasta nuevo aviso, pero antes estaba en Australia y Tailandia, que fue donde me agarró esto, y estaba entrevistando chicas, haciendo esto. Laura, muy buenas tardes. Jenny Aquino de este lado. Quiero preguntarte lo Hola, Gina. siguiente. Entrevistaste a 111 mujeres, según tus propias palabras, y que cada una de ellas te habló de sus sueños, de sus anhelos, de todo lo que quieren lograr. ¿Hay muchos sueños en común que se tejen alrededor de las mujeres? ¿Y cuáles son las diferencias mayores marcadas entre ellas? Sí, te cuento. El objetivo son 111 y llevo entrevistadas 70 chicas, son adolescentes entre 12 a 19 años. Entonces, la idea de esto es entender por qué no hay más mujeres líderes en el mundo. Entonces, yo quería o sea, ir a cada una de estas chicas en todos los continentes y entender qué es lo que está pasando. Porque entendí que también la falta de confianza a veces en nosotras mismas y por supuesto la sociedad y eso. Entonces, perdón, ¿cuál fue tu otra pregunta? Que me fui ahí. Las diferencias que hay entre ellas son Ah, claros, pero claro. también hay Sí, claro. muchas en Sueños, común sí. obstáculos. Claro. Las chicas son de todo tipo de diferentes clases sociales, ¿verdad? Entonces, cosas en común. Sueños en común muchas veces no son los mismos sueños, pero sí lo que está detrás de los sueños es muy parecido. Porque cuando les preguntaba, por ejemplo, alguna chica quería ser actriz, otra chica quería ser doctora, otra chica quería ser bióloga marina, y al final, cuando les preguntaba por qué, las respuestas de todas eran porque quieren ayudar a hacer un mundo mejor. Entonces es bellísimo ver cómo este grupo de chicas que viene creciendo ahora, que van a ser nuestras líderes en el futuro, están pensando en la humanidad de esta forma. Y esto es como lo que más, y una de las preguntas que le hago es qué es lo que necesitan para llegar donde quieren llegar. Y algo que me sorprendió mucho es que cuando le hacía esta pregunta, me respondían casi todas en diferente lenguaje, en portugués, en inglés. En tailandés, me respondían que lo que necesitan es apoyo. Y cuando les preguntaba un poquito más sobre qué es el apoyo, me contaban es que las dejemos tomar sus propias decisiones y confiemos en que ellas saben lo que es mejor para ellas. Laura, yo tengo una preocupación viene con mucho tiempo, y es lo siguiente: a través de los medios de comunicación hemos visto que a través de las novelas, de las películas, siempre la mujer que está en un puesto de poder es déspota, es egoísta, es malvada, es desgraciada, por ponerte algunos adjetivos que he podido recoger a lo largo de los años que vengo viendo este fenómeno. ¿Y qué es lo que se nos enseña? Que las mujeres no pueden tener ningún puesto de poder porque al final se van a convertir en lo peor que tú te puedes imaginar. Claro, Siempre y adquirir un poder. Entonces, en las novelas estamos viendo, y son mujeres las que escriben, eso me llama la atención. Entonces, las mujeres también están en un papel muy sumiso, de que solamente si un hombre me saca es que yo voy a poder salir adelante. Entonces, ¿cómo se puede transformar este lenguaje que nosotros queremos transformar el mundo, pero a la vez lo que nos están bombardeando los medios de comunicación y las lecturas y los programas es que si una mujer llega al poder, es lo peor que puede pasar en cualquier sector?
Claro, es lo que pasa es que hemos aprendido lo que es el poder a través de esas historias y por eso contar historias es tan importante y por eso los medios de comunicación son tan importantes y por eso yo estoy utilizando mi talento como cineasta para contar historias que son diferentes, que son historias de chicas que utilizan el poder de otra forma, porque no es poder, el poder que conocemos es el poder sobre algo. Y no estamos hablando del poder, o sea, el poder del que, el que estamos persiguiendo, no es el poder sobre algo, es el poder de poder cambiar las cosas. Es otro tipo de poder y es un poder compasivo, es un poder que viene de entender qué es lo que las personas necesitan, que es muy diferente al poder en el que queremos gobernar y tomar control. ¿Verdad? Porque ese es el poder que vemos en las historias, de lo que tú estás contando. Sí, es una preocupación también que yo la tengo también. En principio quería saber si tú también has pensado en llevar al cine esas mujeres que trabajaron por la independencia, que si estuviste al pendiente del programa, en principio, estuvimos resaltando esos nombres de esas mujeres que trabajaron también con los hombres codo a codo por luchar y tener la independencia de República Dominicana. ¿Cuáles son tus metas a futuro? Si vas a, piensas retomar esos nombres de esas mujeres y hacer algo para que quede en la historia de cómo es nuestra historia en base contada por mujeres sobre mujeres. Exacto, claro, es que es increíble como nosotros no sabemos nuestra propia historia de las mujeres porque están enterradas. Solamente conocemos que una mujer hizo la bandera, sí, pero ¿qué pasaba? ¿Dónde se reunían esas mujeres? Era en casa de las mismas mujeres. O sea, esos movimientos, muchos de esos movimientos es un balance, ¿verdad? Las mujeres estaban ahí también. Entonces, sí, yo estoy muy interesada también en mostrar esa otra cara que no conocemos. Es un trabajo bellísimo que necesita hacer, que necesitamos hacer. Ojalá, ojalá te vayas a la historia, a la Revolución de Abril. Las mujeres de Abril, ¿verdad, señor Pou? Así es, ahí hay mujeres que tuvieron sus galardones en momentos muy difíciles de la revuelta de Abril, donde incluso hombres que se decían tener los pantalones muy, 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 muy largos, pues no pudieron soportar los niveles de presión y el terror de una guerra. Así es, Yolanda Guzmán. Por ejemplo. Por ejemplo, vayamos a la Revolución de Abril. ¿Oíste, Laura? Sí, claro, estoy escuchando y copiando aquí. Ahora, por ejemplo. Vayamos también al Post-Trujillo, Hay mujeres que se fueron a la cordillera, a las escarpadas montañas de Quisqueya, con Manolo Tavares Justo. A una Niana Vargas, miren, por ejemplo. A Niana Vargas. Yo tengo un enfoque muy particular sobre algunos elementos. ¿Ustedes saben cuál es uno de los aspecto más importante en todo proceso político de la humanidad? La discreción que se pueda o no tener. ¿Cuántas mujeres contribuyeron de forma extraordinaria, guardando secretos, creando situaciones de apariencia para ocultar movimientos revolucionarios, para ocultar procesos de transformación? La mujer ha tenido un rol extraordinariamente relevante siempre. Y casi anónimas, casi anónimas. Sí. Un aspecto fundamental a través de toda nuestra historia, incluso de la historia de otros países desarrollados, son las redes de comunicación que forjaron sus estructuras en la capacidad y discrecionalidad de las mujeres. Así es, Laura, tenemos este espacio abierto para ti, una iniciativa interesante, creativa, hermosa, porque es la verdad. Ustedes son el centro del universo, Laura. El ombligo del mundo. ¿Oíste, Laura? Gracias, muchísimas gracias. ¿Tú sabes por apoyo. Qué la Tierra es esférica? ¿Por qué? Porque se parece a la mujer cuando está gestada, cuando está en el estado de la maternidad. Esa semiesfera tan hermosa donde
donde bulle la vida. Laura, gracias por estar aquí al mediodía con Mariotti y compañía. Gracias.